Definir un polinomio de ganancias dado el costo mensual y las ecuaciones de ingresos para ejecutar un puesto de perritos calientes, donde X es el número de perritos calientes vendidos. Tenemos el costo C es igual a 2X más 450 y el ingreso R es igual a 0.01X al cuadrado más 26X. Y luego, se nos pide determinar la ganancia cuando se venden 15 hot dogs y cuando se venden 400 hot dogs. Dado que el beneficio es igual al ingreso menos el costo, en esta situación tendríamos que el beneficio P es igual al ingreso negativo 0.01x al cuadrado más 26x y, el costo es igual a 2x más 450. Y, por lo tanto, el beneficio es igual a la cantidad en 0.01x al cuadrado negativo, más 26x menos la cantidad 2x más 450. Nuevamente, tenemos el polinomio de ingresos. Menos el costo del polinomio. Y, ahora simplifiquemos esto limpiando los paréntesis. Si es útil. Pueden pensar en distribuir uno positivo aquí, lo que no cambiará el signo de cualquiera de los términos dentro de los paréntesis. Pero, debido a la resta, distribuiríamos uno negativo, que habrá cambiado el signo de ambos términos dentro de los paréntesis. Entonces, tendría p igual a negativo 0.01x al cuadrado más 26x. Pero, luego de distribuir uno negativo, tendríamos menos 2x menos 450. Y observe cómo tenemos dos términos similares aquí y aquí, 26x menos 2x es igual a 24x. Entonces, tenemos que la ganancia es igual a 0.01x al cuadrado negativo, más 24x menos 450. Registremos la ecuación de ganancias aquí y luego contestaremos las dos preguntas. Nuevamente tenemos que la ganancia es igual a 0.01x al cuadrado negativo, más 24x menos 450. Y, ahora se nos pide determinar la ganancia cuando se venden 15 hot dogs y cuando se venden 400 hot dogs, lo que significa que necesitamos determinar el valor de p cuando x es igual a 15 y cuando x es igual a 400. Entonces, primero, cuando x es igual a 15, tendríamos una ganancia igual a negativa 0.01 por 15 al cuadrado. Más 24 veces 15 menos 450. Simplificando, tendríamos P igual a 15 al cuadrado por negativo 0.01 es igual a negativo 2.25. Y, entonces tendríamos más 24 veces 15 es igual a 360, y luego menos 450. Entonces, tenemos P igual. Esto se simplifica a negativo 92.25. Tener una ganancia negativa indica una pérdida. Entonces, esto nos dice que si se venden 15 hot dogs, habrá una pérdida de 92 dólares con 25 centavos. Y ahora, para determinar la ganancia cuando se venden 400 hot dogs, determinaremos P cuando X es igual a 400. Entonces, tendríamos P igual a negativo 0.01 multiplicado por 400 al cuadrado. Más 24 veces 400 menos 450. Simplificando, tenemos P igual a 400 al cuadrado. Veces negativo 0.01 es igual a 1.600 negativo más 24 veces 400 es igual a 9.600. Entonces tenemos menos 450. Y esto se simplifica a 7.550. Lo que significa que si se venden 400 hot dogs, la ganancia será de 7.550 dólares. espero que hayas encontrado esto útil.